En el proceso tú te dices, mira, no, ya va. Eso a mí no me sirvió. Eso a mí no me sirve. Ah, no, se voy a probar otra estrategia. ¿Cómo así? Ustedes dirán. A ver, aquella persona que aprende más de manera visual, auditiva, que estar escribiendo, ¿qué vas a hacer en clase copiando el pizarrón? No, porque es que necesito tener apuntes. Y usted no tiene un teléfono y un amigo que copie bonito y le toma la foto. ¿O no? Porque ese amigo que copia bonito y le toma la foto, aprende mejor así. Y se le respeta. Pero para ti, tú dices, no, pero es que si yo empiezo a copiar, dejo de escuchar, ya cuando volteo el profesor va por allá, tienes que acoplarte a la velocidad, entonces ni lo uno ni lo otro. Y terminó la clase, entró por aquí, salió por aquí, no quedó nada. Conózcase. Diga, no, es que si yo me siento en una clase, en los primeros puestos, y me quedo las 2 horas prestándole atención al profesor a todo lo que haga, escuchando y captando esa información, ya con eso es suficiente, eso a ti te da aprendizaje. ¿Qué quieres? ¿Apuntes? Siempre vas a tener un amigo que puede prestarte esos apuntes. Y si no, para eso están los libros. Ahí están los apuntes. El profesor busca con su metodología transmitirte ese conocimiento. El mejor profesor no es aquel que sabe más. Es el que hace que sus estudiantes aprendan más. Entonces, en el fondo, tú en una clase tienes que aprovechar esas 2 horas que su profesor está haciendo el mejor esfuerzo. Con sus condiciones, con sus herramientas, su profe de seguro está haciendo su mejor esfuerzo. Y usted se sienta ahí y diga, ah, absorbo todo lo que pueda. Ah, no, pero es que usted no es tan visual auditivo. Yo en el tercer año me di cuenta de algo, que era visual auditivo. Yo llegué al tercer año y me dije, no compro más cuadernos. ¿Qué hice? Me sentaba de primerito, ponía a grabar el teléfono, el audio, para que, como estaba primerito, el profesor estaba cerca, y lo ponía a grabar en audio. ¿Qué hacía yo? Con un amigo, con los apuntes, fotocopias, etcétera. Capaz la foto no era tan nítida en ese entonces, los BlackBerry no eran tan, ¿no? Con fotocopias, etcétera, y después de repente, cuando tú estás estudiando, pero es que ¿cómo es que era el cuento aquí? Busca el audio. Tú como retienes a nivel espacial visual, tú puedes retener y dices, mira, no, ya va. Eso fue como a la media hora de clase. Buscas el audio, le das, no tienes que escuchar la clase completa. Escuchas donde realmente necesitas y ya nuevamente retienes la información y lo aplicas. Esa es una estrategia de aprendizaje. De manera auditiva. Hay gente que son los que les gusta hacer deporte, trotar, etcétera. Yo tenía un amigo que también grababa los audios, se iba a trotar por la montaña y se iba escuchando la clase. Cualquier persona le dice que está loco, pero los locos son los que cambian el mundo, ¿sabían? Y esa es su manera de aprender, se le respeta, todos somos diferentes. ¿Me explico? Hay gente que llegaba y necesitaba que su cuaderno fuese un plano de un arquitecto. Y eso era hasta con reglas, no, esto tiene que quedar así bonito porque así me voy a acordar lo que estaba diciendo. En el momento que yo trace esta línea, me acuerdo que el profesor estaba diciendo tal cosa. Es su manera de recordar, es su manera de aprender. Me acuerdo yo en Mate 2, un profesor hermoso, Claudio Margaglio, que Dios lo tenga en su gloria, de Mate 2, me dio a mí, y ese profesor explicaba tan bonito, y tú le entendías tanto de manera verbal. Pero tú de repente volteas a ver el cuaderno y volvías a levantar y su pizarra hacía un torbellino ahí en la pizarra. Entonces ya, ¿dónde fue que quedé? Ah, no. Ahí pierdes 5 minutos de clase tratando de ubicarte. ¿Qué decidí yo? No, ya va. Con este profe yo voy a entrar a escuchar. Esta materia necesito reforzarla porque yo tenía claro cuáles eran mis debilidades, mis áreas de oportunidad. Entraba 1 o 2 a Claudio Margaglio y entraba 7 o 8 a, bueno, la profe Claudia Antonini. De Claudio y Claudia. Entraba 1 o 2 a escucharlo a él y yo decidí entrar a 7 o 8 a copiar. Cuando copiaba. Porque no me he dado cuenta en ese entonces, después fue que hice clic y me dije, no, es que yo soy más auditivo. Soy más visual. ¿Me explico? Tú te tienes que conocer. Cuando vas a estudiar con tus compañeros, siempre hay uno que se queda así. Viendo a los demás cómo se hacen los ejercicios.
¿Y qué estás haciendo ahí? No. No, pero este 2 pásalo dividiendo, ¿eh? ¿Qué manda? Este 2 pásalo dividiendo, que te estás equivocando. Y ese, en el fondo, aprende más que los demás. A veces, esas son cosas que pasan. Muchachos, todos somos totalmente diferentes. Mi invitación es que tú te conozcas. Digas, no, esta estrategia no me funciona, no, está así. No, voy a entrar una clase en la mañana, voy a entrar otra en la tarde. No, mejor voy a entrar a la clase en la mañana y en la tarde me pongo a estudiar como tal. Pero ¿estudiar cuánto tiempo? No, yo voy a estudiar hoy 5 horas seguidas. Porque yo voy a llegar a mi casa y con 5 horas seguidas que yo estudie es suficiente. Mire, muchachos, está demostrado científicamente que las personas se creen el cuento cuando le dicen que está demostrado científicamente. ¿Sabían eso? No, pero esto sí está demostrado científicamente. El cerebro humano tiene una capacidad máxima de concentración. Adivinen cuánto es. Una capacidad máxima de concentración, estar concentrado haciendo algo. Forzándolo 1 hora. Forzándolo. En promedio 45 minutos. En promedio. Y hay gente que quiere estudiar 5 horas seguidas. ¿Saben qué pasa con las que quieren estudiar 5 horas seguidas? Dramatización. Se sientan, agarran su cuadernito y es como la silla caliente. Se sienta, ahí está, como esto caliente. Y se va por ahí. Y se vuelve a sentar. Y de repente a las 2 horas y media, que quiere estar concentrado, viene y se para como un zombie. Su cuerpo gira, va a la cocina, ve la nevera. ¡Ay, qué bonita está la nevera! ¡Mamá, compraron una nevera nueva! Abre la nevera, la ve, la cierra, no hace nada en la nevera y se vuelve a sentar. ¿Y qué dice? ¡Ay, no tomé agua! ¿Qué te está diciendo tu mente allí? Hermano, desconéctate, que no estoy asimilando nada de lo que estás haciendo. Tu mente te está dando información y te dice, pana, no, detente, ya, hasta ahí. Para, por favor. Todo lo que empieces a aprender ahorita, a querer hacer, no estoy en modo automático, no va a quedar nada. Por eso es que hay que distribuir bien su tiempo. ¿Ustedes conocen la metodología del partido de fútbol? ¿Cómo es un partido de fútbol? ¿Vamos? 45-15-45, ¿sí o no? 2 tiempos de 45 minutos con un descanso de 15 en el medio. Qué casualidad que en promedio, es el tiempo de concentración del cerebro. Usted cuando vaya a estudiar, diga, voy a jugar un partido. ¿Cómo así? Son 45 minutos concentrados. Eso sí, concentrados. En serio. Usted empieza concentrado así. Pasa, empieza el tiempo. Se concentra mucho más. Y de repente, cuando va pasando el tiempo, disminuye su concentración. Usted tiene que aprovechar el punto donde la derivada es igual a cero. Tranquilo, muchachos. En semana 9... se van a acordar de este chiste y lo van a entender.